Gracias, buenos días. Thank you and hello. Intentaré hacerlo. Tenía 20 minutos y ahora creo que tengo 7, de acuerdo al horario que tengo. I'll do my best to fit my 20-minute presentation in the 7 minutes that it seems I've got left. 15 minutes. Ya perdí 5. Y así vamos perdiendo siempre los pueblos pobres. Siempre. Eso es un ejemplo nomás. He says, I lost 5 minutes, and this is how we sometimes lose also in poor countries. Por ahí empezamos. Bien. Básicamente lo que voy a hacer es mostrarle muy rápidamente. Basically, I'm going to show you very rapidly. El impacto en mi pueblo, en mi comunidad. The impacts of climate change on my community. Lo que vivimos nosotros todos los días y de acuerdo aquí a las políticas de los países desarrollados nos piden que cada día nos adaptemos. Y ahora le vamos a demostrar que cada día nos adaptamos nosotros a ese pedido. Pero ¿hasta cuándo nos iremos a adaptar? You ask us here to adapt every day. This is what we do anyway, naturally. And I'm going to tell you about how we do that. Ahí está el modelo de desarrollo en la Amazonía. Es un modelo capitalista que exige que se desbosque la selva para poner pastos y tener para ganadería. This is how the capitalist model has reached my home. This is what's happening. This is the model of development, deforestation for beef production. El compañero anterior hablaba de las inundaciones, yo lo vivo ahí, las inundaciones, no estoy diciendo, dicen que dicen, o que estudió, yo le estoy diciendo, eso me pasa a mí, a mi familia. The previous speaker spoke of flooding. This is my reality, this is what I'm living. We're not talking here about what's happening to other people. This is happening to me, it's happening to my family. Uno de los grandes problemas es que estamos perdiendo justamente la semilla. One of the big problems is that we are losing our seeds. En banano, teníamos 22 tipos de banano y ahora estamos con 5. We used to have up to 22 varieties of banana and now we only have 5 left. Lo decía, es ya primero la llanura y después la sequía. Son los dos extremos que estamos viviendo. We're living two extremes. First there's a complete flood and then there's absolute drought. Those are the two extremes that we live with. Bueno, ese es básicamente lo que las agencias de desarrollo nos están metiendo, es poner los proyectos verdes. Los proyectos que van con el GEF, que van con el Banco Mundial, nos meten carreteras de ese nivel, no bien hechas, y luego nos hacen desbocar para meter ganadería. These are the green projects supported by the World Bank and the GEF that are being introduced to our region. They build roads and then they expect us to engage in beef production. Los daños en la siembra, nuevas plagas y el problema de la calor mayor que lo común. We have big problems now with pests on our crops and with heat. This really affects all of our crops. That's a watermelon affected by the heat there on the right. Dicen que 2 grados es lo que van a querer controlar, pero ya los tenemos los 2 grados asegurados.
Estoy de acuerdo con el compañero que dijo que hay posibilidades de llegar a 5, porque la reacción de del sistema de la tierra, lo que nosotros llamamos la madre naturaleza. We talk of a 2 degrees rise in temperature, but I agree with the previous speaker that we may be reaching a 5 degrees rise in temperature. The impact on Mother Earth. Recién va a reaccionar de aquí a 80 o 120 años. Lo que hagamos hoy día. Entonces, tenemos asegurado los 2 grados. Yeah, the world has been set into motion. Mother Earth is already affected by the rise in temperature. It's very hard to stop that. So in 80 years time, we will be seeing those effects and they may be unstoppable. Las llanuras y la sequía nos afectan en la salud, nos contaminan el agua en las llanuras, y esos pozos son nuestros pozos, son pozos cavados en la tierra que si no rebalsa el agua, no se contamina, no tenemos agua potable. Y si se llena así, se rebalsan los pozos, tenemos problemas de salud tremendas. Y como ahora se está ampliando el tiempo de llenura, antes teníamos 3 meses, ahora tenemos hasta 4 meses y medio que quedan, y por eso los vectores, la malaria, el dengue y otros tipos de insectos nos están afectando tremendamente ya en la salud de nuestra población. We used to have a wet season of 3 months. This has now increased to over 4 months because of deforestation. We have flooding. What's happening is that our wells are now rising due to the flooding and the water is contaminated. Our people are getting contaminated by this. There's also been a rise in vector-borne diseases like malaria and dengue fever. Ahí está. Ese es el modelo que nos obligan los tipos de préstamos que hay, destruir nuestra casa que es el bosque, destruir eso que nos garantiza el oxígeno con la Amazonía para sacarlo de esa manera, sacar la madera como aprovechamiento porque algunas veces no son legales y tratan de hacer y sacar porque se ha quemado el bosque, y ahí está la ganadería. This is it. This is the model of development that you see here before you. Cutting down our trees that provide oxygen for us. Taking the wood away from the forest, sometimes illegally, and leaving us with cows, beef production. Por defender de la frontera agrícola y de la frontera ganadera, el 11 de septiembre en Pando, han muerto compañeros. Hemos sido masacrados. The 11th of September. ¿Este año? No. El año pasado. Last year, on the 11th of September, friends of mine died in the Pando region in Bolivia trying to protect the Amazon forest. Entonces, lo que nosotros venimos a pedirle es que nos ayuden a conservar la Amazonía. Nos ayuden a vivir en ese bosque y no financien este tipo de proyecto. No es el financiamiento de capitalista verde el que nos hace falta. What I'm asking is that you will please help us to conserve the Amazon. Please don't support projects that are endorsing this kind of development. This is not what we need in the Amazon. No es el dinero a través del Banco Mundial el que nos hace falta. We don't need the money from the World Bank. No es a través de esa estructura destructiva de la Madre Tierra. We find that that's a destructive model towards Mother Earth. Porque ahora yo les pregunto, si ustedes sacan una moneda de su bolsillo, I'm going to ask you now, if you took some money out of your pocket, ¿tiene sentimiento? ¿Lo quiera usted o lo quiera su vecino? Does that money have feelings? Do you love that money or do you love your neighbor? A ninguno de los dos, pasa de bolsillo en bolsillo.
No lo quiere ni al uno ni al otro. Se pasa del bolsillo en bolsillo. Yeah. So nobody loves money. It just goes from pocket to pocket. Y por eso no tiene moral y no tiene respeto absolutamente por nada lo que es bajo el capitalismo, bajo interés del dinero. And that's why I feel that nothing that is under the umbrella of capitalism or making money has any kind of morality or respect for human life. Nosotros tenemos modelo de producción en la selva. We have a production system in the rainforest. Y hasta ustedes le llega el cacao convertido en chocolate. This is where you get your chocolate from, cocoa here on the left. Una de las plantas que nos da harina, no necesitamos de la harina de trigo en el bosque. Tenemos más de 10 plantas que nos dan harina para hacer pan. We have more than 10 wonderful plants that give us the flour that we need. We don't need wheat in the Amazon. These plants provide us with flour to make bread. Tenemos más de 5 plantas que nos dan su fruto y nos dan leche, que no necesitamos una vaca. We don't need cows either. We have more than 5 plants that give us a type of vegetable milk and that also provide fruit. Entonces, si para ustedes el supermercado es la solución de sus problemas, para nosotros es esa selva, es esa Amazonía, nuestro supermercado, nuestro almacén y nuestra vida. So if you need the supermarket here to provide you with food, this is our supermarket. This is where we get our food from. And this is our life. The Amazon is our life. ¿Alguna vez quizás han comido nuez mal llamada brasilensis, que es nuez amazónica, la castaña? You may have eaten this type of nut before. It's a type of almond. This comes from the Amazon. Esa es producida por esa selva, por ese bosque que defendemos nosotros. This is the produce of this rainforest that we are trying to protect. Y si tú estás alimentándote con esto, nos estás ayudando básicamente a defender ese bosque de la Amazonía. If you help us by eating these nuts, then you are helping us to save the Amazon rainforest. Y aquí no estoy echando afuera a las empresas privadas, las transnacionales. Absolutamente estoy diciendo que el que consume eso, así beneficia a la transnacional, también está beneficiando al bosque. Yeah, so I'm just proving the point that yes, you're also benefiting us. You're benefiting the transnational that sells, but also you're benefiting the people of the Amazon by eating them. Hacemos lo posible de no hacer el impacto dentro del bosque y sacamos de esa manera la castaña hasta lugares que pueden ser llevados ya por movilidades. We try not to impact on the rainforest when we take its products. So we have a low impact method of collecting almonds and bringing them then to areas where they can be processed. Nosotros como ciudadanos de ese bosque, como ciudadanos de la Amazonía y como ciudadanos del mundo, aportamos. Ese hombre está cargando 60 kilos en su espalda. As citizens of the Amazon and of the world, we also are bringing something. This man here is carrying more than 60 kilos of almonds. Si nosotros que somos los guardianes de la Amazonía, que vivimos en la Amazonía, que si la Amazonía desaparece, nosotros desaparecemos y aportamos, entonces le venimos a decir a ustedes cómo ustedes aportan también. We are the stewards of the Amazon. We are the ones, the guardians of the Amazon. So this is why I'm here to talk to you about how you are impacting on that. En la parte andina de Bolivia, ahora la nevada cae donde no debía de caer, donde no caía nunca, encima de los sembradíos.
in the Andean region, in the highlands of Bolivia, now the snow is falling in places where it never fell before, on top of our fields. Y donde la nieve se acumulaba, ya no se está acumulando, ya los glaciales están terminándose. Our glaciers are retreating. The snow isn't falling where it should be snowing. And our glaciers are disappearing. Tenemos un problema que ya lo decía la anterior que estaba explicando. Sorry, we have a problem which was very well explained by our previous speaker. El cronograma agrícola que manejábamos los indígenas campesinos ya no es el mismo. Ya no hacemos la misma lectura al tiempo y ya no manejamos el calendario agrícola. Our agricultural calendar has been upset, and as indigenous people, we don't know how to forecast weather anymore, so we don't know when to plant or when to harvest anymore. Es por eso que estamos aquí delante de ustedes pidiéndole el desafío. This is why we're here today in front of you, challenging you to do something about this. Tenemos por delante Copenhague, Dinamarca, el 6 de estos días, en diciembre. Pero le he dado seguimiento a Kioto, hemos participado en Bali y en todas las reuniones de la COP. We have Copenhagen ahead of us now in December. We have been following this through for a number of years. We participated in Bali. Estuvimos con mucha esperanza en Bangkok. We had much hope when we went to Bangkok. Y nos hemos ido decepcionados de Barcelona. We left Barcelona very disappointed. Y ahora nos encontramos con el desafío de que China y Estados Unidos se ponen de acuerdo. And now we're faced with the challenge that China and the United States may reach agreement between themselves. Y Kioto va a pasar a la historia. And Kioto will be como un fracaso más. As another, defeat. Yo no sé si la responsabilidad de los políticos es proteger el sistema destructivo de esta civilización. I'm not sure what the politicians' role is in all of this. Is it to protect this destructive system that we have in place? Y yo sé que hay aquí representantes. I know that we have representatives here. Y la pregunta es, ¿el voto de confianza que le dio su elector es para cuidar el sistema destructivo capitalista o para representar al ciudadano el cual le ha dado su voto de confianza? My question to you is, the vote that the ordinary citizen gave you, what is it for? Is it to protect this system that we live in that is destructive? What do you use that vote for? ¿Qué calidad de político tenemos? What quality of politicians do we have? ¿Es humano o es monetario? Is it human or is it monetary? Si es monetario, no tiene sentimiento ni nos representa a los votantes. If it's someone who is interested just in money, then it doesn't have, he or she doesn't have feelings and cannot represent the ordinary citizen. Y eso vamos a tener en Copenhague. And this is what's going to happen in Copenhagen. La comunidad europea se esconde detrás de la máscara de Estados Unidos en las reuniones de la COP15. The European Union is hiding behind the United States when it comes to facing up to this problem in the Copenhagen talks. Y si no es cierto lo que digo, si es que soy mentiroso, pues demuéstrenlo en Dinamarca. Dejan a un lado a Estados Unidos
y sean ustedes realmente la comunidad europea la que lleve esa vanguardia, esa punta de lanza y defienda la vida de la tierra, no de los ciudadanos, solo de su país, sino del mundo. And if I'm telling a lie today, then please, you know, show me that by how you're going to act in Copenhagen. Please don't hide behind the United States. Please show some leadership. Be at the vanguard of this. Be leaders in this fight. Espero que no decepcionemos ni a los bolivianos, ni a los chinos, ni a los franceses. Desafiemos algo. Seamos ciudadanos de este mundo y no ciudadanos de países y de gobiernos que nos llevan a la destrucción. I present this challenge to us. Why don't we just be citizens of the world instead of always being citizens of one country or one nation? Y lo único que pedimos como pueblos indígenas, como pueblos ignorantes que no leemos, que no tenemos luz eléctrica, es una cosa: que sean humanos, que tengan calidad humana, que regresen a ser lo que al principio fueron. We're asking you one thing as indigenous peoples, those of us who are illiterate or who don't have electricity, please can you try and be human again like you used to be? Y por eso es que estamos presentes para decirles, primeramente somos humanos, después humanos y después humanos. Y es responsabilidad, así porque piensa, porque siente y porque escribe, representar a los que no hablan y a los que no se mueven, al árbol, al insecto, al agua, al clima. Y está en la pluma para firmar en Copenhague la firma de los compromisos y el modo de transferencia de tecnología y el modo de transferencia de conocimientos. No estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo que reconozcan esa deuda histórica ecológica ambiental. It's because we're human that we have to defend those who don't have voices, like the insects, the trees, the animals, Mother Earth. And it's in the ink of a pen that we can make that decision in Copenhagen. We have to do this because it's our historical duty to do so. We owe a historical debt towards developing countries. El desafío es si somos responsables. Muchísimas gracias. Yeah, the question is, are we responsible? Thank you very much.